Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos a una partida que vamos a hacer en Ascen. Vamos a hacer un duelo por equipos y vamos a coger lo que viene siendo el arma KF5, pero con una pequeña variante muy chula que nos ha salido hace bien poquito. Así que vamos a por ello y nos vamos a poner los malditos mismos retos que nos ponemos siempre. ¿Por qué? Porque me gusta ponerme retos. Vale, así que vamos a... Bueno, ya sabéis que por aquí suele salir gente y si no lo sabéis, pues yo os lo explico. Y yo, como soy un tío de no hacer la primera baja, no acostumbro a hacerla. Puedo hacer la última muchas veces, pero la primera como que me cuesta, ¿no? Es aquello que dices, sabes dónde están, pero con un subfusil pues es un poquito complicado. Así que este va a morir como un maldito perro. Y vamos a por ellos. Vamos. ¡Oh! ¡Que me salta! Es que me salta, tío. Me encanta cuando me salta la gente. En fin. Que vamos a pegar una parecilla buena por aquí y no sé hablar hoy. Nos vamos a poner esos malditos retos que nos ponemos siempre, como por ejemplo podría ser... vale, este está muerto, pero por si acaso lo remato. Vale, fantástico, tengo uno aquí a la derecha. ¡Míralo! Vale, fantástico. Vale, nos vamos a poner los retos. ¿Cuáles son esos retos de JT? Pues esos retos, básicamente, son ganar la maldita partida. Vale, este se pira. Se va y yo tengo un UAV, así que fantástico. Tengo otro por aquí. Vale, yo creo que por aquí lo tenemos todo listo, ¿no? ¿Lo tenemos todo limpio? Vale, ¿cuáles son esos retos? Perfecto. Pues esos retos son básicamente quedar los malditos primeros en cuanto a equipos. Es decir, que mi equipo gane, porque siempre es importante que mi equipo gane. Y segundo, quedar yo el maldito primero de todo el maldito juego, de toda la maldita partida. Que ya sabéis que yo soy un tío muy así, que si no quedo primero no me quedo contento. Así que como no es un baja confirmada, no tenemos que coger chapitas. Y nos vamos por aquí a dar una vuelta y os enseño un poquito lo que viene siendo el mapa. Por aquí arriba tenemos aquí al colega, que se lleva un guantazo pero de puta madre. Y con perdón de la palabrota, pero se lo ha llevado puesto. Y nos... Vale, tenemos bombardero, tenemos maldito bombardero, fantástico. Fantástico, tenemos bombardero. Vale, nos volvemos a subir y vuelve a salir un tío aquí. Esto es estupendo, esto es... Vale, muero, pero esto es estupendo. Vale, tengo el bombardero, vamos a ponerlo por aquí. No me deja. Aquí sí me deja. Vale, aquí sí que me ha dejado. Fantástico, vale. Me parece que el que he visto es este iluso. Y yo voy a morir como un maldito idiota. Y que es una de las cosas diferentes. Vale, que voy a pillar. He pillado con mi maldito bombardero. Bueno, bien, es una de las cosas que me gusta, que os quiero comentar. Que a diferencia de Call of Duty Ghost, que por ejemplo te sacas una racha, la que sea, indiferente, la que tú quieras, ¿vale? Y no mueres, porque bueno, solo mueren los oponentes. Y en este caso, en Call of Duty Advanced Warfare, pues también mueres tú si haces una racha y la pones en un sitio donde no debes, como puede ser lo que viene siendo el caso. Así que vamos a pegar unos tiracos por aquí, vamos a ver si podemos ganar la partida y podemos hacer que nuestro equipo sea el maldito crack del mundo. Así que, bueno, en fin, otra cosa que os quería comentar, bueno, he estado explicando el tema del canal a unos coleguitas y tal. Esto siempre pasa, ¿no? Tengo un colega, tengo un canal, tío. Hola, ¿qué dices? Tienes un canal, tío. Pues mírate los vídeos. Vale, pues se mira los vídeos el tío Edgar, un saludo, un abrazo. Y me dice, es que vas todo loco, tío. Vale, es que claro, sí, lo sé, tío, pero es que yo soy así. Yo con un maldito subfusil no puedo hacer otra cosa. Yo voy envenenado. Vale, pues eso, que voy envenenado y soy así, no puedo hacer otra cosa. Si llevara un francotirador, lo mismo, iría un poquito más despacio, iría escondido en ciertos sitios, muérete, pavo. Y si llevara un fusil de asalto, pues lo mismo, desde lejos lo podría matar, pero me tengo que acercar y pegarles un tiraco. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro y tenemos el tercero que se va a llevar un cuchillaco, fantástico. Tenemos UAV, vale, tenemos otro por aquí, no, es compañero, fantástico. Vale, tenemos el UAV puesto. Vamos a ver dónde están los oponentes, ¿vale? Uno por aquí, fantástico, tío. Madre mía, tío, estamos que lo petamos últimamente. Y sobre todo este juego, oh, me cargo el dron. Fuera dron, no quiero drones. Y... vale, este compañero, perdón. Perdona, madre mía, tío. Es que voy envenenado, bueno, eso es lo que me dice Edgar, ¿no? Que voy envenenado, pero cosa mala. Pues sí, voy envenenado, tío, por aquí había alguno, vale, están por ahí. Oh, tío, muy mal. Y bueno, uno de los retos que siempre me suelo poner es quedar por encima en cuanto a bajas, respecto a lo que vienen siendo las muertes que tengo. Así que vamos a intentar matar a más gente de las veces que vamos a morir, que siempre es importante. Y evidentemente quedar primeros, que ya os lo he dicho, pero es que me gusta decirlo. Va, fuera, quiero quedar primero. Quiero quedar primero, soy el matarreyes, tío. Soy el maldito matarreyes de Call of Duty Advanced Warfare, así que vamos a por ellos. Vale, se lo ha llevado y en toda la maldita cabeza.
y la Val 27 es la que lleva al colega, así que bueno, no está mal matar a un tío con una Val 27 y estos saltitos como que molen un huevo. Me encanta saltar con el maldito exoesqueleto, así que vamos a buscar gente, vale, lo tengo. Salta sin parar. Vale, lo tengo, 64-48, tío, esto está ganado y tenemos aquí a otro colega, vale, se lo ha cargado el maldito compañero. Y vamos a buscar al siguiente y vamos a intentar hacer lo que viene siendo el máximo número de bajas posibles. Tenemos otro aquí a la izquierda, vale, tío, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con la peste a puras, tío? A ver, vamos a ver, te tengo por aquí a la derecha, seguro, o sea, te tengo seguro, tío, eres un maldito loser. Somos unos malditos. Bueno, pero bueno, de momento 72-52. Ahora veremos lo que viene siendo el recuento de nuestras bajas muertes. Pero de momento parece bastante interesante. Tenemos uno aquí, ¿vale? Se lo lleva puesto, se la lleva con un AV, ¿vale? Fantástico, tenemos la última, tío. Perfecto, y lo que os digo siempre, ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, me gusta, favoritos. Y aquí me veis pegándole el último cuchillaco aquí al socio. Y sobre todo, si tenéis cualquier cosilla, ponedmelo aquí en los comentarios. Un saludo, hasta luego y chao.